Flamengo é muito diferente. Já trabalhei em outros lugares. O Flamengo é muito diferente. É mais do que um clube. É, tem todo o envolvimento de uma nação, como chamam. Então você vai ver muitos que andando pela rua, todos os dias quando reconhecerem você, que muito já vão reconhecer muito rápido, e vão sempre saludar, ou se está mal, que te van a... Pero es así, Flamengo es diferente. Pero es un orgullo muy grande de poder hacer parte de una gran nación como es el Flamengo. Espero que fique mucho tiempo aquí y dando muchas alegrías a la nación rubro-negra. Suerte y bienvenido acá, Brasil. Obrigado. Me quedé impresionado por todo lo que es Flamengo, por toda la historia que tiene. Al ver todas las instalaciones acá del club, de acá de La Gavia, uno se da cuenta que no solo es fútbol, ¿no? Flamengo es todos los deportes y es eso que la gente por eso ama mucho Flamengo, ¿no? Periodistas peruanos me decían, antes de venir acá, me decían que justamente iba a jugar en la posición donde Junior fue figura acá en Flamengo, entonces que me comparaban con él en el sentido de que querían que yo también deje esa huella que él pudo dejar en su momento, ¿no? La verdad, muy emocionante. Que el hincha grite mi nombre, poder debutar con gol, ganando, ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy agradable, y espero que esto sea el comienzo de grandes logros, de grandes objetivos con el club, y en lo personal espero que esto también pueda darse partido a partido, ¿no? Espero que pueda mantener el nivel y mejorar partido a partido. No, sí, la verdad, me da mucho gusto poder haber llegado acá al grupo. Es un grupo muy alegre, muy unido. Eso yo le comentaba a algunos amigos en Perú, que es un grupo que del primer día que llegué todos me acogieron muy bien. Los brasileños son muy alegres, en especial acá en Flamengo se vive esa buena vibra y eso hace que uno entre en confianza rápidamente. Entonces para mí esa confianza que me dieron los compañeros, los profesores, hizo que también pueda desenvolverme mejor dentro del campo, ¿no? Yo a Paolo ya lo conozco de la selección. Lo conozco muy bien y eso hace que para mí sea más fácil dentro del campo poder leer algunos movimientos que él hace, ¿no? Sí, la prensa en Perú habló mucho sobre mi juego, especialmente porque Paolo y yo tuvimos un buen estreno. Paolo marcó dos goles, yo marqué un gol. Espero que pueda seguir haciendo este buen trabajo, pueda seguir manteniendo este gran nivel. Y sí, de hecho va a ser es el campeonato más duro, estamos preparándonos para eso. Obviamente estos partidos del campeonato carioca nos van a dar ese nivel que uno necesita para poder jugar la Libertadores, ¿no? Son partidos con equipos más cuajados, más trabajados, entonces hay que tomarle estos partidos del campeonato carioca con mucha seriedad, tratando de poder afianzarnos, de poder agarrar la idea de juego que quiere el profesor para así poder llegar más cuajados y con mayor confianza a la Libertadores.